¿Qué tal? Bienvenidos a este último panel de la segunda jornada de este foro Ciudadanías Desobedientes, Sinergias entre las Artes, las Ciencias y las Humanidades. Es un foro que organiza la Red de Investigación en Artes, Ciencias, Humanidades y Ciudadanía, que es una iniciativa de profesores, investigadores, creadores de las cinco unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto con apoyo de la Dirección de Apoyo a la Investigación, la DAI, que tiene este proyecto de creación de redes, de redes temáticas y, e inter temáticas e intertemáticas de investigación y donde, bueno, eh, todos los profesores que estamos haciendo transdisciplina, muchos de ellos eh, artistas, creadores que hacemos investigación, creación, pues estamos involucrados. Eh, a mí me gustaría dar la bienvenida a todas las, eh, en este caso, invitados, porque este, esta especie de mesa de trabajo, justamente la segunda, eh, tendremos una tercera el día de mañana, lo que busca es tanto recuperar las experiencias de, de la jornada que, que corrió, digamos, que terminó, eh, y que eh, haga proyecciones, quizás hacia la de mañana, que esperemos tener algunas conclusiones, algunas ideas de cierre haremos un diagnóstico, es parte del, de la, eh, del compromiso que tiene esta red, hacer un diagnóstico después de este foro que se presentará eh, a los colegas también de las distintas unidades. Y eh, la idea de este espacio abierto, eh, esta mesa de trabajo, es justamente a partir de todas las experiencias y dado que en muchos espacios siempre se necesita un poco más de de discusión sobre lo que se está eh, trabajando, pues que tengamos aquí la, la, la oportunidad de discutir cómo tiene que ser esta docencia transdisciplinar, cómo puede ser la investigación transdisciplinar, cómo podemos eh, abordar este tipo de, de, de complejidades en el día a día dentro de la institución, eh, para los eh, colegas creadores, cómo manejar la metodología de la investigación artística dentro de una institución de educación superior. Eh, en fin, yo creo que, que los temas son muchos, y en ese sentido, a mí me gustaría comentar que tenemos eh, a Raimundo Mier de la UAM Xochimilco, que fue nuestro conferencista magistral. Al, al quien le agradezco que esté aquí con nosotros está también Martín eh, Checa Artazu que él estuvo en un diálogo por la mañana con, con Norma Patiño él es de la unidad Iztapalapa tenemos a, a Nora Morales y a Alejandra García y también a Santiago Negrete que son todos de la UAM Coajimalpa, está Roberto Padilla y de la UAM Xochimilco eh, Pera Zunier de Iztapalapa y tenemos también eh, que se integra con nosotros, a de Santiago de Juan Pujimalpa y que también está en la compañía de teatro. Entonces eh, yo lo que voy a hacer es dejar un poco esta mesa para que se empiece como esta discusión que ya viene de la mesa anterior que estaba muy interesante y en ese sentido voy a invitar a mi colega André Dorcé de Coajimalpa a que tome de alguna manera la batuta y eh, el profesor eh, Fausto Rodríguez Manso de Azcapozalco, André Dorcé y la que, la, la que habla, Luz María Sánchez, de la UAM Lerma, vamos a estar rotando esta especie de guía durante los siguientes 40-45 minutos. Entonces, eh, pues bienvenidos y eh, les, les cedo el micrófono a André Dorcé y a todos ustedes para que se presenten y podamos continuar con la con la conversación. André. Sí, hola, hola. Ahí, ahí no sé si me están viendo. Sí, sí ya estoy. Órale. Sí, gracias Luz María. Este, también agradecer de nueva cuenta eh, también a Luz María por la iniciativa eh, pues originaria de esta, de esta dinámica, que ya fue una de las chispas que, que, le, que le dio eh, pues seguimiento y que... Pro, pro, permitió las posibilidades para que esto esté, esté sucediendo entonces muchas gracias por eso Luz María también de nueva cuenta las y los estudiantes que están apoyando con esta esta producción que no es nada sencilla y a propósito de ello me gustaría nada más hacer el el, el señalamiento importante que en este instante estamos en dos espacios distintos estamos transmitiendo por YouTube eh, y al mismo tiempo nos estamos viendo en otra malla en donde estamos todas y todos y en otra malla solamente estamos nueve. Entonces, es un, es un desajuste técnico que eh, ojalá que en, en algún momento lo podamos seguir trabajando, pero me parece significativo ese desajuste técnico en un espacio que vemos nueve y en otros que vemos más. Eh, me parece interesante, ¿no? Lo que esta situación pues nos, nos obliga a habitar un espacio o estos dos o varios espacios con una topografía y especialmente con una topología singular que me parece relevante para seguir trabajando sobre el, el asunto del espacio. Pero quería decir y rescatarte de lo que de lo mucho que compartió Raimundo hoy en la mañana y tal vez abusando de la metáfora Raimundo este, eh, hablar de, 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 de lo que me parece es una suerte, como tendencia, una suerte de narcisismo disciplinar, ¿no? En donde nuestras disciplinas no dejan de verse muchas veces a su propio ombligo y se reproducen como la, la víbora que se come la cola y no salen, no salen, no salen, no salen, y luego las instituciones reproducen esto, ya ahorita Santiago, Nora... Eh, Pere hablaban de ello en términos de cómo se reproduce eso, eso también en la enseñanza-aprendizaje en las temáticas en los programas de, de investigación Fausto habló de la problemática administrativa, la gestión técnico-administrativa de las carreras de los posgrados de las materias que no nos dejan movernos fluidamente muchas veces una oea solamente la puede dar un profesor, eh, a veces, como decía Pere, pues estamos, y también Santiago decíamos pues un, la universidad como un repositorio de cajitas separadas que encuentran, como estamos ahorita, difícil eh, eh, comunicarse. Y el gesto que hacen en este espacio este, Fausto, Nora, Santiago, Pérez, de lanzarse la pelotita, es muy sugerente, ¿no? <laughs> como, como dramatización a propósito de que esté como una dramatización, la puesta en escena de la colaboración que altera hasta cierto punto esta posibilidad. Ahí está también Antonio Sillón, bienvenido. este Ay, no. Pero lo dejo ahí porque ya ustedes han enunciado muchos de los problemas eh, y posibilidades, la, la flexibilidad, eh, la escucha, hay una suerte también, me parece, de afectividad positiva en el sentido que nos, que nos permite acercarnos, en otras palabras, y escucharnos. Pero lo dejo acá para que sigan ustedes también trabajando eh, y dialogando y, y dejo eso como insumo en este momento. ¿Quién se avienta primero? Sí. Digo, puede ser de lo que vimos hoy, puede alguien seguir platicando lo que estábamos viendo, alguien comentar lo que estuvo diciendo Raimundo. ¿no? Roberto quiere la, la, la voz. Roberto, adelante, Roberto. Bueno, yo estoy en todas las conferencias, me llama mucho la atención el planteamiento de, de Raimundo en relación a eh, cómo algunas instituciones tienen cierto tipo de reglas, cierto tipo de cajitas, y en la UAM creo que caímos en eso en muchos sentidos. Sin embargo, lo que pasó con la pandemia, a mi juicio, ese rompimiento que primero nos obligó a pasar de algo presencial a algo totalmente virtual, que por lo menos en Xochimilco por nuestro sistema modular era muy complicado hacer por el planteamiento de los módulos, lo tuvimos que hacer a fuerza. Entonces, bien que mal, pasamos del no se puede al sí se pudo y ese alejamiento nos acercó. A mí me resulta muy muy gratificante ver lo que está pasando ahorita en este momento, ¿no? Somos profesores de todas las unidades con intereses comunes que si no hubiéramos estado en este predicamento, no estaríamos juntos. O sea, esto no estaría pasando. Entonces, bien que mal, el no se podía ya se pudo. Entonces, creo que ahorita la cuestión es cómo le hacemos para seguir avanzando cómo todo esto que se había planteado antes de que no se podían hacer las cosas ya se rompió. Creo que ahorita estamos en un momento muy, muy fuerte para la universidad. Y pensaba el otro día con otros docentes cómo la UAM se planteó a partir del de momento del 68, cómo la UAM surge a partir de un rompimiento ideológico tremendamente fuerte a nivel mundial. Y yo considero que lo que está pasando ahorita es otro rompimiento ideológico de las mismas magnitudes. Y pues nosotros somos ya los que tenemos la batuta hasta cierto punto por el papel que se desempeña en las universidades, ¿no? En este evento hay de todo, hay rectores, académicos de todos los niveles, doctores, maestros, licenciados, todo el mundo que tiene un interés común, ¿no? La educación, el arte y la cultura. Entonces yo también quisiera agregar esto a las discusiones de hoy para ver ahora cómo se organiza esto y cómo podemos seguir avanzando. Ya que se rompió el no se puede, ya que estamos organizando, cómo podemos avanzar para seguir avanzando juntos y hacer realmente que la UAM funcione como una unidad, ¿no? no como cuatro unidades diferentes. Así es, muy bien. Eh, ya Salomón lo decía hoy, ¿no? Estamos en la transición. Estamos en la transición y, y, y hacia allá vamos, y hacia allá va el siglo XXI. Entonces, yo creo que esto que estás planteando, Roberto, muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Nos está dando esa, es, esa situación, ¿no? El cambio, la transición de, la, de lo antropocénico a lo eco, eh, 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 ecocénico era, perdón, ya, 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 ya. <laughs> algo así era, ¿no? Entonces, ese, ese cambio, esa, esa transformación tenemos que seguir apoyando a nosotros y nuestra universidad se tiene que transformar en ese sentido. ¿No? Adelante, quien más quiera? pero espera. Bueno, yo, yo quería llamar la atención. Bueno, eh, ayer en particular, pero hoy también, eh, sobre todo con el, la ponencia, el, el diálogo entre Martín Checa y Norma, eh, me ha llamado la atención una cosa que, que he dicho en el, en el panel anterior, al final, ¿no? que en realidad. Eh, Hemos estudiado diferentes carreras, hemos, nos hemos ido metiendo en cajitas, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pero en realidad eh, eh, hacemos múltiples cosas. Eh, aprovecho que está Carlos Aguirre aquí para decirle, bueno, has hecho un trabajo geográfico excepcional. Pero lo que hacía Norma eh, con sus fotografías también es un trabajo geográfico. Y lo mismo se podría decir desde la propia geografía, ¿no? La propia geografía tiene una parte eh, de sensibilidad brutal con el, con el arte y con, con lo que está viendo. O sea, la, la estética no está, está eh, eh, reñida con el saber las cosas. Entonces, en realidad somos transdisciplinarios, pero eh, la instrucción nos obliga a ser de una sola manera. ¿no? Entonces, yo creo que... Esta es la mayor desobediencia que quizás podemos manifestar. ¿no? Salir de nuestra propia eh, disciplina, salir de esa cajita o romperla o hacerla más porosa para poder ver y visualizar que se puede trabajar con otras personas que están haciendo quizás lo mismo. ¿no? Hasta ahí. Sí, me gustaría hablar. Juana, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Juana Martínez. Eh, estuve el día de ayer. El día de hoy eh, no pude estar en todas las sesiones, pero sí quise entrar en este último cierre para conocerlos y también para, pues, para presentarme. Eh, yo soy actualmente la coordinadora en la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, en donde el, el programa que ustedes... Eh, eh, que ustedes armaron para este para esta red y para este evento. Eh, me pareció muy oportuno para ir involucrando a los estudiantes de posgrado para saber qué están haciendo eh, eh, los, los académicos en el campo, pues del diseño, eh, el, el arte y las humanidades. Y pues a mí me parece que este se va a convertir en un espacio en donde alguno de ustedes ya comentaba. Ir, eh, ir tejiendo cómo nos vamos a ir interrelacionando cada uno con nuestras propias investigaciones pero eh, pasar de la interdisciplina a la transdisciplina entonces eh, yo creo que este es una buena es un buen comienzo y creo que ya hay, están, están las, las intenciones planteadas y ahora nos resta cómo ir construyendo esta, esta red y eh, la transversalidad, este reto de ser transversales, pero también poniendo como, como en el centro desde nuestros propios saberes. Entonces, felicidades. No sabía quién, quién, estaba, quién estaba coordinando, pero bueno, ahorita ya me dieron acceso al panel y... Y pues nada, solamente eh, también unirme a las felicitaciones que han tenido y, y también eh, de cierta manera ir colaborando con ustedes para conocer cuáles serían sí, las, las estrategias que se tienen que construir para darle cuerpo a esta red. Gracias. Gracias. Toño, Toño. Toño muchas gracias yo igualmente también quiero sobre todo agradecer y felicitar a todos gracias. los involucrados en la organización también a todos los participantes he disfrutado hasta ahora como espectador como este mero eh, Público, en eh, un evento maravilloso, eh, de ayer y hoy, mañana me toca participar, pero hasta ahora, como público, les puedo decir que ha sido sensacional eh, para mí, pues, escuchar, eh, no sé, a Raimundo Mier, mi gran maestro de la, de la carrera, de la licenciatura en la ENA, el diálogo de hoy de Norma con Martín Checa también me pareció sumamente estimulante desde el punto de vista de la antropología visual, eh, habría muchísimo que decir este, con ambos. Eh, habrá que extender este diálogo. A Martín Checa, no lo. Seguramente somos casi vecinos de, de cubículo, de salón, y nunca lo había conocido, y hoy me encantó eh, conocer de su trabajo. Entonces, bueno, este es creo que justo el, el sentido, no el objetivo último de, de estos foros: conocernos y encontrarnos entre nosotros. Eh, bueno, Carlos Aguirre también, que conozco su trabajo desde hace tiempo y lo admiro mucho. El diálogo de Néstor y Toby ayer me pareció sumamente eh, estimulante y bueno incluso desde las palabras de, de Rodrigo Díaz también eh, se empezaba como a crear este ambiente de afectividad de, sí, de sentir que es algo estamos haciendo diferente algo está pasando eh, porque ya tenía que pasar no tampoco es como colgarnos la medalla simplemente es que las condiciones las cosas ya eh, pues no nos podían eh, no las podíamos evadir no y, y bueno pues eso encontrar a los geógrafos para mí ha sido este, increíble porque me estoy empezando a interesar por el tema de las teorías no representacionales, entonces tengo sentimientos encontrados, ya luego los buscaré en, en su momento para, para platicar sobre esto, que, que es un concepto pues que es eh, muy, este digamos, transdisciplinario, por supuesto, pero también es indisciplinado y un ejemplo perfecto de un concepto, una idea también desobediente. ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí seguiré como espectador y, y ojalá que continuemos el diálogo, que haya más foros y, y todo. Muchas gracias. A ti. Perfecto. Yo lo que quería decir y, y que pediría que me pusieran tantito a cuadro es ahora que entró Antonio y que justamente... Eh, eh, él, él eh, pues, forma parte de esta red y por cu de cuestiones de horarios y tal, eh, no se ha podido, quizás, eh, eh, integrar en esta última parte, pero lo, ex lo extrañamos y que bueno, que mañana va a estar presentando. Es que justamente eh, Toño y Carlos, que está aquí también en, en el grupo, eh, comentarles que en el último panel, en el que estuvo justamente Nora con Fausto, con Pera, eh, y con Santiago Negrete, se hablaba de cómo poder, la última pregunta, ¿no? Este, Nora era la parte de cómo enseñar entonces en estos esquemas transdisciplinares. Entonces a mí me gustaría, ya que estás aquí, Carlos, y dada tu, la, el, la conferencia magistral que presentaste el día de ayer, eh, vinculada con tu producción pues que, que, que pudiéramos retomar esa última parte, Nora, de la discusión que tuvieron ustedes tan, tan interesante en el panel, para ver si pudiéramos hablar de eso, porque... Es una de las cosas que también nos interesa mucho en esta red, no solo la investigación, la difusión y la divulgación, sino la docencia. Uh -huh. ¿Cómo se puede hacer esa docencia transdisciplinar? Y que era justo la última pregunta que ustedes tuvieron en el panel. Y si quieren, yo puedo eh, nuevamente regresar a, a ese espacio en el que me encontraba y que baje, si es necesario, eh, Pera nuevamente o, o vemos si Fausto. Eh, pero les dejo sí, ahora claro. la bolita a ustedes, Nora, Toño Carlos. y Carlos, a ver si si Carlos, podemos Carlos. Este, hacer alguna, eh, no perfilar alguna idea. Bueno, gracias. Carlos, adelante, Carlos. Bueno, mira, a mí lo que, lo que me paso haciendo con los alumnos es empujarlos. O sea, eso es lo que más me interesa. Jamás les digo, no se pueden, no deben. Y trato eh, por el, o sea, estoy en, en el área de ilustración. Entonces allí el límite es el mismo alumno, es el mismo creador. Entonces no hay, no tenemos como ese tipo de límites. Si ponen la tipografía al revés, perfecto, me parece maravilloso. Si hacen alteraciones en, 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 en las imágenes, también. O sea, ya en el futuro, en el trabajo ya van a tener, ya se van a encontrar algunos pesos pesados y aburridos, pero Ahorita lo que a mí me interesa es estimular mucho la, la, el, la creatividad, la, el riesgo, la aventura, ver hasta dónde pueden ellos, eh, cuáles son los propios límites del, del alumno. Y la verdad, eh, ahora me ha costado mucho más trabajo porque la mayoría de las veces, o, o, ahorita estamos la mayoría en video, pero en, el, en, en las clases... Yo veo imágenes y veo, o veo nombres y a veces es muy difícil eh, establecer una relación. Pero en el pasado con, con las clases presenciales era mucho más sencillo porque era más fácil tener un contacto por, eh, captando las expresiones de, de, de ellos mismos. ¿no? Entonces, bueno, he tenido que aprender a, a, a hablar con fotos. Ah, muy bien, perfecto. Mira, yo, yo este, como decía un poco al final, en la parte de la necesidad de que se entienda que las carreras son para formar a los, a los, a, a los alumnos, ¿sí? yo a los alumnos generalmente les digo, estoy en la carrera de arquitectura. ¿Tú crees que saliendo de aquí vas a ser arquitecto? No, no vas a ser arquitecto. Vas a ser una persona que ha sido formada, que tienes una capacidad crítica para poder enfrentar al mundo, claro, un poco dentro del ámbito de la arquitectura, ¿no? Pero eso te va a dar herramientas para ir hacia adelante, ¿sí? Y claro, no todos los profesores comparten esta esta visión, pero yo creo que por ahí va el hecho de que si nosotros les damos esas facilidades en las carreras, de que tengan esa transdisciplina docente, esa transdisciplina por profesores por este, otros compañeros, sí, que como decía ayer, que no solamente sea movilidad, que sea la posibilidad, que sea parte de su formación, eso sería fantástico. Gracias. Por favor, Alejandra. Eh, gracias a todos y también he seguido hoy el foro como, como escucha, ha sido muy interesante y creo, creo que una de las ideas que se plantea hoy desde la conferencia de Salomón y ahorita en la en las mesas la flexibilidad, ¿no? Creo que esta idea de un currículo que sea mucho más flexible, ¿no? Es decir, a veces a veces tenemos pues el problema, pero también el pretexto, ¿no? De decir, es que yo tengo que enseñar estos 18 temas de química orgánica, ¿a qué horas quieres que me ponga a hacer otra cosa? Que sea interdisciplinar si tienen que aprender todo esto. Entonces, creo que y, y creo que a veces muchos docentes pues los podemos usar como pretexto, ¿no? Para decir, pues yo me llevo el libro de aquí a acá. Eh, no sé, se me ocurre que, que, que formando una red así, que también me encantó tu expresión de pues del, del, ya se, del no se puede al ya se pudo, ¿no? como pensar en formar ciertos, no sé, problemas que, que, que pudiéramos pensar en común con, con Nora en Coajimalpa, hemos hecho algunos intentillos, ella está en comunicación y diseño, yo estoy en ciencias naturales e ingeniería. Entonces, por ejemplo, de pronto pues teníamos... Eh, queríamos promover que hubiera un lactario en la unidad, ¿no? un lugar donde las mujeres pudieran extraerse leche para poder, seguir lacta, eh, para poder seguir la lactancia cuando volvían a trabajar, las estudiantes, las profesoras, las trabajadoras. Entonces hicimos pues, como un, un concurso de un diseño de cartel y los obligamos a que hubiera alguien de ciencias naturales y alguien... De, de la división de, de, de comunicación y diseño y trabajaban en conjunto, ¿no? Pero era como alrededor de un proyecto específico. Y creo que eso, pues, pues sí, los obligamos y algunos no se la vieron muy fácil porque no están acostumbrados a hacerlo. Y eso nos dimos cuenta que tal vez debimos haber guiado mejor, haber ido a las clases uno de la otra, etcétera pero creo que alrededor de temáticas específicas como se ha presentado aquí del ruido de la ciudad, del agua, de hay como muchísimos temas y a lo mejor podríamos ir planteando así pues pues problemas chiquitos y que de pronto pues cuatro profesores no tenemos que ser todos, ¿no? Sí. Como ir empezando a hacer estos experimentos, creo que pudiera ser bien bien interesante porque son espacios de aprendizaje para todos. Nora, adelante. Gracias, gracias. Eh, sí, efectivamente, creo que también hay que ser críticos porque a veces los alumnos en las condiciones en las que estamos están tomando clase de un celular. Entonces, cuando la tecnología no se adapta a mí, yo me tengo que adaptar a ella. Entonces, un ejercicio que les pedí fue que hicieran un cadáver exquisito de audio, porque de todas maneras no nos estamos viendo. Y mira que yo soy ilustradora también y me encanta esto de ilustrar. Pero cuando le pides a un alumno ilustrar algo, eh, bueno, que aparte le abre como la idea del observar el mundo que está alrededor, porque le dices ilustra, pero les pedí un cadáver ex exquisito de audio de 60 segundos, como ellos están acostumbrados a hablar. Ellos escuchan contenidos en TikTok de eh, un minuto. Y entonces cuando les pides una tarea de un resumen escrito, digo, algunos tendrán computadoras, otros no, pero el audio y todos se emocionaron. Entonces hicimos una especie de tramado, tapiz de audios, porque como no nos estamos viendo de todas maneras, pues mejor escucharlos. Y ahí les cambias un poquito el sentido. Y es otra cosa en relación a las tecnologías, que, que las tecnologías a veces nos están educando a nosotros porque no le diste aquí el clic y porque no lo pusiste acá. Pero yo creo que nosotros, o sea, la tecnología se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos y no nosotros a las tecnologías. Si no vamos a salir todos aprendiendo a manejar Zoom, pero no vamos a lograr esta comunicación. Entonces yo creo que esa parte crítica, no porque la hayamos librado hasta ahora, quiere decir que esté bien. Yo creo que... Hay que ver cómo lo mejoramos o, claro. o de aquí cómo, cómo podemos avanzar claro. a, a esta libertad y esta flexibilidad, ¿no? Que creo que, que es bien interesante que se estén dando estos espacios. A ver, tengo a André, y después tengo a Raimundo. André. Adelante, Raimundo, yo ya, yo ya hablé ahorita de intervención. Bueno, uh, yo en mi intervención de, de hoy eh, en realidad elegí un poco esta mirada genealógica de la transdisciplina, etcétera, etcétera. Pero en mi trabajo, en mi trabajo cotidiano, que es un poco también algo que vale la pena discutir, eh, yo, oh, yo estoy condenado a la interdisciplina. O sea, yo me formé como lingüista y antropólogo y después me he dedicado a la filosofía, etcétera, pero en, en mi impulso inicial fue siempre la escritura. Mi primer libro que publiqué fue de poesía y he seguido escribiendo toda mi vida, etcétera, etcétera. Mi trabajo en la UAM es de cine, yo enseño cine. Eh, y he encontrado en la enseñanza del cine una oportunidad extraordinaria, extraordinaria para este trabajo de interdisciplina. No solamente porque el cine tiene esta, eh, este impulso de diversificación, de múltiples perspectivas, de múltiples orientaciones, desde el trabajo documental, eh, la, la antropología visual, eh, la exploración narrativa, eh, la, las, eh, eh, el trabajo de adaptación literaria, eh, etc sino que eh, en, en clase, en, en mi grupo, en realidad una experiencia eh, que, que no puede sino abrir interdisciplinariamente es la libertad, la libertad de investigación, es decir, todos los, cada alumno tiene que explorar sus propias inclinaciones, sus propias, podríamos decir, impulsos pasionales, ¿no? Yo no, no no eludo esta formulación cursi, no esta cursilería ¿no? que es eh, eh, en realidad para mí algo sumamente importante y lo que he encontrado es son constelaciones complejas eh, en un grupo de 20 de 20 alumnos 20 investigaciones, con eh, orientaciones distintas, con impulsos, con horizontes distintos, con fundamentos diferentes, con vocaciones y, y con capacidad de articular desde eh, gente que está enteramente... Eh, Fascinada por la dimensión poética, estética del film, hasta gente que está enteramente centrada en explorar las condiciones estrictamente técnicas, eh, la iluminación, la puesta en escena, este, eh, eh, la construcción de guiones, etcétera. Después, a aquellos que eh, están eh, 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 fascinados por la confluencia, o sea, la confluencia de, de fenómenos estéticos o de, de trabajos estéticos, experiencias estéticas, la música, la música, el problema de la musicalización, el problema de las formas particulares de integración de lo visual, lo arquitectónico en el trabajo de puesta en escena, eh, la integración de los ritmos, los ritmos visuales, los ritmos auditivos, etcétera, etcétera, eh, con la crítica política, por ejemplo, Jean-Luc Godard, etcétera, es decir, el trabajo de fusión, de articulación, de diálogo, de desplazamiento, y todo esto, darle, eh, es un desafío. Darle cabida a todo esto en el trabajo de clase y hacer, tratar de, de, de impulsar y además tratar de integrarse en este desplazamiento de puntos de vista, incitarlo, este potenciarlo, uh, llevar a una posibilidad de diálogo todas estas perspectivas o reconocerlas en su profunda diferenciación. Eh, para mí ha sido uh, una eh, experiencia uh, absolutamente extraordinaria, donde yo he podido en realidad trabajar simultáneamente facetas filosóficas, facetas antropológicas, facetas literarias y poéticas, etcétera, de eh, los distintos acercamientos al proceso fílmico. Eh, eh, si bien yo creo que, que el cine eh, tiene algunas algunos, uh, um, dimensiones privilegiadas, creo que esto en realidad se puede llevar a cabo en muy diversas en muy diversos uh, ámbitos disciplinarios. También doy clases en el doctorado y en el doctorado doy esencialmente filosofía política y filosofía del lenguaje. Nada que ver con el cine. Y sin embargo, he tratado de trasladar ¿no? eh, los modos particulares de trabajo, de creación de perspectivas de eh, mis alumnos de cine a mis alumnos del doctorado sobre filosofía política o filosofía del lenguaje. Y, y también, también eh, eh, ha habido esta especie de, de posibilidad de respuesta de los alumnos. Yo creo que es simplemente... Eh, 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 hacer posible esta, esta eh, multiplicidad de miradas, esta uh, multiplicación de quebrantamientos, podríamos decir. Claro. Y Antonio, Antonio Sirión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me, me parece un privilegio encontrarme contigo. Gracias. Ok, bueno. En fin. qué, feliz, qué feliz ocasión. Gracias. Le pasamos entonces la palabra a André y después Serendira pidió la palabra. Nos quedan 10 minutos para poder cerrar. Ra rapidísimo, este, me parece que Santiago, Santiago Nora, era, hablaban, eh, no, ya no sé si fue anterior, pero hablaban de un límite muy real, muy tangible en estos intercambios, que es el tiempo, ¿no? Perdón. Eh, eh, y la, no, no, no. Pero no lo digo por, no, no lo digo por, por, por tu intervención, Raimundo, sino por, porque, porque efectivamente el tiempo nos constriñe a todos y quisiéramos todos decir muchas cosas. Pero por otro lado, ahorita Raimundo plantea esta suerte de lógica que se desplaza de un tipo de práctica de enseñanza, de investigación y de estudio y se desplaza a otra, con sus propias lógicas, pero que son lógicas relativamente abiertas, rescatando parte de lo que dice Nora sobre las materias y el TikTok y el formato de tiempo pequeño en estos pequeños videos y recupero también lo que planteaba Juana y en su momento también, bueno, este, ay, ya no, no lo veo aquí en la, en, el, en la malla, pero la idea de que podamos revisar los programas operativos de, de muchas de nuestras clases y que podamos sí. jugar en el intercambio de pequeños videos en donde cada una de nosotros, ¿no? Podamos atender tal vez a una pregunta, a un concepto, a una categoría, a un método, ¿no? Y que podamos insertarlo en nuestro programa operativo para que en el dentro de la clase pues miren, vamos a escuchar ahorita a Carlos Aguirre y vamos a ver una de sus piezas y él nos va a explicar parte del sentido de esta pieza y por qué y cómo sucedió, Pum, ¿no? Y de ahí pasamos al trabajo de Alejandra o el de Fausto, ¿no? Y vamos armando programas que son relativamente flexibles y que no solamente atiendan las preocupaciones únicamente disciplinares, es decir, no solamente le pregunto a mi vecino de cubículo qué es lo que está trabajando dentro de la lógica <laughs> este, pues de nuestra disciplina. ¿no? Entonces, la, la, Santiago también hace ratito hablaba en su, en su intervención de la necesidad de flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Rendira, puedes entonces este, desmutearte y, y escuchamos tu participación. Muchas gracias. Bueno, primero, como ya les había dicho, estoy muy contenta de estar con ustedes, de compartir este espacio desde mi lugar como dramaturgista en la compañía de teatro de la Guamcoajimalpa. Eh, voy a retomar un poco de lo que sucedió en, en el panel anterior y lo que acaba de mencionar Raimundo. Me encantó que usara la palabra experiencia, porque no es otro lugar más que el lugar de la experiencia, lo que nos hace cambiar nuestra red neuronal, nuestro, lo que sucede en el cuerpo y entonces movilizar nuestros saberes, ¿no? Pues la mayoría de nosotros, voy a asumir porque es la realidad del país en el que vivimos, eh, hemos eh, sido educados de cierta manera y, y lo que compartimos ahora, sin poner en juicio sus metodologías y, y su trayectoria como, como docentes, pues tiene que ver con eso, ¿no? Eh, quien se ha adentrado en la transdisciplina pues ha sido a través de un de una puesta en práctica de la desobediencia lo que nos convoca en este lugar eh, también me gusta eso eh, me gustó mucho escuchar que, que se está pensando desde estos lugares de, de ser guía o quien comparte en el aula estos lugares de, de intercambio, este foro ya está siendo, como se ha dicho antes, ya está siendo un lugar de, de generación de esa experiencia de la transdisciplina. Yo ya pensé en invitarles a todos, a todas y a todos, a ver el último montaje, experimentar el último montaje de la compañía, porque me han hecho pensar en 20 montajes distintos a partir de lo que es, he escuchado aquí, ¿no? Siento que, que cada uno de sus trabajos, el, que el escucharlos, saber de sus experiencias en ellos me, me hace pensar y, y vivir e imaginar otras posibilidades para eso que, que estoy en lo que estoy trabajando entonces creo que este espacio el de, el de romper esas fronteras ayuda mucho a la construcción de esa, de esa posibilidad siquiera de movilizar el conocimiento hacia otros lugares Um, a veces quienes somos artistas, pues lo tenemos un poco más cercano. Ayer, así en una escapada rapidísima a una librería, me encontré un título por ahí en uno de los estantes que, se, que decía, roba como artista. Es lo que hacemos a veces los artistas. ¿no? Eso nos apropiamos de eso, de eso que está ahí fuera en la naturaleza, en cualquier otro lugar. Lo transformamos a partir de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de quienes somos en el aquí y en el ahora y, y, y lo trasladamos a otro lado entonces me da mucho gusto también escuchar que desde las ciencias de la salud por ejemplo ¿no? ayer en esta conferencia maravillosa de los ambientes obesogénicos se está pensando también en sumar artistas no también está este llamado está esta invitación abierta pero bueno pienso cómo es que si está ahí no ha llegado Cómo es que habiendo tantas y tantos artistas que ahora no sé si ustedes lo saben, pero en México hay muchísimas escuelas, por lo menos de arte dramático, que están formando artistas. Pero bueno, en dónde, cómo nos estamos encontrando y por qué no está sucediendo. Entonces, bueno, pues nada más era como para reafirmar eh, eh, la celebración de esta, de este espacio, de este foro y pues nada, me ha, me ha encantado escucharles y poder participar también. Muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias, Erendira Justamente este, este foro tiene pues este espíritu de origen, ¿no? Eh, eh, que, que nos encontremos entre pares y que encontremos estos vasos comunicantes que nos permitan realizar proyectos o eh, que los proyectos que ya estamos realizando va, eh, se sientan acompañados, por lo menos de unidad a unidad, entre áreas y áreas, a otros espacios. Eh, son las cinco con 56. Eh, ¿Alguien quisiera minutos. comentar algo? Eh, cuatro ah. minutos. Eh, Antonio, adelante. A ver, nada más antes de, antes de Antonio, rápidamente. Oye, estamos con pares e impares. eh Sí, claro. ¿No? <laughs> Este, muy brevemente a propósito de cómo se trastocan el tiempo y el espacio en estos foros y encuentros eh, virtuales, decía hace rato André que es muy curioso, muy enigmático estar en dos espacios al mismo tiempo, en una pantallita de nueve y en otras plataformas. Y también decían del, del tiempo, como los tiempos breves, lo, la inmediatez, como que se resignifica, pero al mismo tiempo también eh, tienen un impacto diacrónico eh, muy profundo. O sea, Pueden reproducir al infinito, ¿no? Esto, todas estas discusiones, todos estos conversatorios. Y, y si hoy nos vieron 30 personas, mañana serán 50 y en un mes quizás sean 250. Entonces, también el impacto que, que tienen estos foros, estos encuentros, tiene mucho que ver con ese juego entre la fugacidad y la permanencia, eh, muy, muy trastocadas, ¿no? Ahorita le pasamos rápidamente la palabra a, a Santiago. Justamente la idea de tener estas estos, eh, participaciones segmentadas... En, en el canal de la red en YouTube es porque es el archivo vivo prácticamente, ¿no? En el momento que está sucediendo, en ese momento se está yendo ya un registro. Aparte, por supuesto, tenemos una copia de seguridad, pero eh, a veces, muchas veces, hay más visionado a posteriori de todos aquellos que, colegas que no pudieron estar y que eh, regresan a estos archivos a, a revisar. De hecho, tenemos los de 2019. Eh, Fausto, ¿no? los que se hicieron en Fonoteca Nacional, que también fueron muy interesantes, fueron las primeras jornadas ACHC. Eh, le damos entonces la palabra a Santiago. Pero yo solo quería hacer un comentario muy general, eh, diciendo que me gusta mucho estar aquí y escuchar que hay tanta gente que, que quiere hacer cosas tan disciplinarias y demás, pero eh, una cosa que me parece importante es que... Todos vamos a salir de aquí, vamos a regresar a nuestro lugar de origen y vamos a volver a ese mundo en donde hay una resistencia a lo que nosotros queremos hacer. Así es. Y pues sería interesante hacer otro foro en donde podemos de alguna manera eh, proponer estrategias, en donde podamos ir de alguna manera ir rompiendo eh, la cajita en donde estamos metidos. O hacerle un hoyo para poderle la de la mano al que está en la cajita de al lado y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero me encanta que. Es, lo que pasa es que aquí estamos todos, como dicen en inglés, preaching to the bishop. Todos estamos convencidos de lo que estamos diciendo, ¿no? El, lo que pasa es que hay afuera uh, un mundo que se resiste. Claro. Gracias por estar aquí. Por, por ello es la idea, justamente lo comentaba muy bien Fausto, por ello es la idea de esta red porque esta red en primer lugar eh, da visibilidad a que en las cinco unidades académicas hay personas que realizan actividades de manera excepcional y con metodologías excepcionales y por otro lado pues a partir de ahí con el diagnóstico y con lo que estamos recuperando eh, la idea es justamente poder también proponer de qué manera podemos no nada más en, en estos espacios este, comentarlo sino cambiar en la medida de nuestras posibilidades y de la institución pues las condiciones en las que estamos trabajando no Fausto tú lo comentabas muy bien así es sí sí yo creo que es de, de la red primero de la red de que haya poco a poco más integrantes que estén en esa en esa inquietud de poderse conectar con otros con, otras, con otros académicos de otras unidades, ¿sí? Es, es, es la gran cosa. La verdad es que es la gran cosa porque esta red ya subió arriba a nivel de Rectoría General, ¿no? Ya estamos a nivel de la Dirección de Apoyo a la Investigación, donde también están los programas WAM, ¿no? Entonces, esta red tenemos que seguir trabajando para que tenga otras posibilidades de crear proyectos propios, quizá, ¿no? Proyectos propios donde nos podamos interconectar de las distintas divisiones. Gracias. Pues ahí está ya el programa, parte del programa para las próximas reuniones, ¿no? Exacto. Justamente, enunciar todo lo que y sistematizarlo para darle seguimiento en el plano, como dices, de la investigación y también de la docencia, ¿no? Claro. Bueno, pues quizás antes de terminar, y si alguien tiene algún otro, otro comentario rápido, yo nada más eh, dejar aquí que mañana a las 10 de la mañana tenemos la conferencia magistral Ciencia y Biotecnología de Alimentos. ¿Qué tan malo es lo que comemos? Porque hemos abierto también un espacio para hablar de bienestar, de comunidad y de eh, todas estas eh, cuestiones de biotecnología. Lo tuvimos con el. Con, con Gustavo Pacheco de la unidad Lerma, y ahora lo tenemos con José Mariano García Garibay, también de la misma unidad, es rector de, de esta unidad académica. Luego tenemos a Manuel Rochiturbide, que es un compositor y artista, eh, que habla acerca del eterno retorno en su obra transdisciplinaria. Esto es a las 11 y, eh, con 15. Tenemos también a Alejandra Osorio Lave y a Yali Oropesa, que van a estar hablando acerca del proyecto conceptual de Uruguay 25, que está eh, profundamente hermanado con arte, ciencia y humanidad y ciudadanía. De hecho, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero los rectores hablaron de que este espacio, de manera natural, podía ser el espacio físico de una red como ACHC. Y Alejandra va a hablar un poco de ello junto con Yali. Y pues es una propuesta que queremos eh, mantener con esta administración, porque se planteó... Eh, como una posibilidad muy fuerte. Y luego tenemos un diálogo, eh, un diálogo desobediente, porque es un diálogo de tres que, que, que hizo la curaduría justamente André, donde tenemos a Bernardo Bolaños, a Alejandra García Franco, justamente, y a Mariana Peinbert, eh, todos ellos de Coajimalpa, que van a hablar de saberes, comunidad y ciencia. Y finalmente, después del receso, Tendremos un panel, en este caso con la curaduría también de, de André, eh, en donde estará Ana Rosas Mantecón, Enrique Rodríguez de la Colina, Antonio Sirión, justamente y Alma Piñero, todos, bueno, los primeros de Iztapalapa y Alma Piñero de Xochimilco, donde van a hablar de información, redes, comunicación y cultura, siempre desde el punto de vista de ciudadanías y de transdisciplina. Y cerraremos igualmente, la cita sería a las 5.15 para tener nuestra última mesa de trabajo transdisciplinar, la tercera, y poder llegar a ciertas conclusiones y elementos para, para el diagnóstico. Tenemos eh, apoyo que nos está llevando toda la, 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 la minuta, en este caso se trata y una alumna de Azcapotzalco que se llama Dana, que ha ido siguiendo está todo, bien. aparte que André Dorcé está llevando también otra línea de minuto, entonces vamos llevando todos los estos, aparte del archivo que se queda por supuesto grabado. No sé si alguien más quiere decir algo, porque ya nos pasamos cuatro minutos, pero alguien lo puede, puede comentar. Pues si no, nos, nos despedimos, nos vemos todos mañana a las 10 de la mañana, y felicidades a todos y un gusto estar en esta red con todos ustedes esta mañana, mañana. Un placer gracias abrazos. abrazos abrazos bye bye, bye, bye. gracias gracias